Bien, y todo el mundo está a la expectativa de cuándo van a estar disponibles las vacunas y cómo será el proceso de vacunación. El gobierno ha anunciado que va a poner a disposición un sitio en internet para que usted se pueda informar, y pueda conocer cuándo y dónde le correspondería vacunarse contra esta enfermedad, la COVID-19, por lo menos en la primera fase. Además, conversamos con los ciudadanos para conocer cuál es su opinión sobre este punto en específico, la vacunación. Desde el inicio de la pandemia, se identificó que las personas de la tercera edad o que padecen enfermedades crónicas son las más vulnerables ante el coronavirus. Los mayores de 50 años son los más afectados y quienes reportan la mayor cantidad de fallecidos a causa del virus. Ellos serán prioridad para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 junto al personal de primera línea. Estas personas tienen alguna enfermedad adyacente, son más fáciles de que la enfermedad los complique, ¿verdad? Y lamentablemente, aunque se le esté repitiendo, aunque se esté diciendo el gobierno, mandando mensajes, algunas personas no acatan las medidas adecuadas, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener conciencia como población de que si no usamos las medidas de bioseguridad adecuadamente, puede ser un problema que al final lamentablemente podemos terminar en un deceso, ¿verdad? Para saber cuándo y dónde aplicarse la vacuna, el gobierno habilitará un sitio web donde, al ingresar el número de DUI, los salvadoreños podrán obtener esta información. Quienes no tengan acceso a internet se podrán registrar en el centro de vacunación más cercano a su localidad. Sin embargo, esta metodología genera opiniones divididas entre la población. Pero para ese otro grupo de gente que no sabe ese tipo de tecnología, ver otro método, ¿verdad? De alguna manera, pues ni modo, trabajo de campo, digo yo, ¿verdad? Ir con listados, ir a ver, todo eso, porque se quedaría bastante gente como sin conocer, sin saber si me toca o no me toca, ¿verdad? Y siempre que escucho una notificación por medio de las redes sociales, vengo y llego donde está ¿verdad? Lo efectivo. Para yo sentirme bien y ando dando estas vueltas, yo trabajo aquí en la Plaza Mar del Puerto de la Libertad. De acuerdo a la lista de prioridad dada a conocer por el gobierno, los últimos en obtener la vacuna serán el grupo etario entre los 18 a 49 años, que conforman una población de más de 2 millones de personas. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.